Galleta se perdió en el laberinto. Necesito que uses tu equipo de superespía para encontrarla antes de que la aplaste las palomitas de maíz. ¿Palomitas? Lo verás cuando estés aquí. ¡Chase se hará cargo! Si esta pila de palomitas sigue humeando, es porque aún queda un carbón ahí. ¡Abran paso! Gracias, Radu. No me hubiera podido comer todo eso sin una película. ¿O dos? ¡Aquí está! ¡Chorro de agua! Me preocupa mucho, Galleta. Cuando come muchas palomitas, le dan gases. Descuide, alcaldesa. La encontraremos. ¿Chase? ¡Enseguida! ¡Cohete! Será mejor que entres y la busques con tus lentes de visión de calor, Chase. ¡Chase se hará cargo! Me pregunto, ¿en qué pila está? ¡Visión de calor! ¡Te tengo! ¡Voy a entrar! ¡La encontré! ¡Qué buen trabajo, Chase! ¡Y sus plumas! ¡No la pierdas, Chase! ¡No lo haré! ¡Vamos, Galleta! ¡Sígueme! ¡Au! ¡Esperen! ¡Saldremos pronto! ¡Hurra! ¡Galleta! ¡Estoy en sol! ¡Discúlpate, Galleta! El rescate debe haber afectado tu pancita. Sí, eso fue. ¡Oh! ¡Espera, mamá! Ryder, el asado de maíz se arruinó. Todo el maíz se convirtió en palomitas y llenó el laberinto. ¡Lo tengo! Granjero Al, ¿qué le parece hacer un laberinto y un festival de palomitas? ¡Sí! ¡Buena idea! Entonces, Rubble puede usar la pala de su excavadora para recoger todas las palomitas y los demás las envasaremos. ¡Sí! ¡Sí! Ya envasamos todas las palomitas y el laberinto está limpio. Y ya apagamos el carbón. ¡No más humo! ¡Gracias, cachorros! ¡Gracias, Ryder! No es nada, Granjero Al. Cuando tenga demasiadas palomitas, solo aúlle por ayuda. ¿Podemos por fin enterrarnos en palomitas? Y con eso me refiero a comerlas. ¡Claro que sí! Son cachorros muy buenos. ¡Qué rico! Es increíble lo mucho que se infla el maíz cuando se hacen palomitas. Disculpen. Es increíble lo mucho que se infla Rabu cuando come palomitas. ¡Qué oveja tan mareada! Quedan dos más aquí en alguna parte. ¡Ajá! Hay dos cerca del silo, Chase. Chicos, creo que solo falta Marley. ¿Marley?
se fue. ¿Cómo te va, Chase? ¿Tienes problemas con Marley? Un poco. Oh, es un travieso. Soy el único que puede guiarlo y también me cuesta. Lo traeré, Chase. Si no puedo con Marley, ¿cómo podré llegar a ganar la competencia? Vamos a la competencia de ovejeros. Mi tractor es muy lento. No llegaremos a la hora. Conozco a alguien con un camión de policía muy rápido. ¿Ah? Tú nos puedes llevar, Chase. ¡A la orden, Ryder! ¡Y Chase sí que hace correr a esas ovejas! El truco es guiar a Marley. Si puede con él, sé que Chase ganará. ¡Gran toreo de Chase! Solo falta una oveja y un par de segundos para que el tiempo se acabe. ¡Puedes hacerlo, Chase! ¡Chase gana! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¿Ves? ¡Claro! Muy buenos son los cachorros. Son muy buenos cachorros. ¿Por qué no lo pensé? ¡Ryder! ¡Llamando a Ryder! ¿Qué pasa, Chase? ¡Encontré a Chompy! ¡Está llevándose las tablas a la laguna! ¡Enterado! ¡Voy en camino! Es la laguna de los castores, pero ¿dónde está su dique? ¡No está! La tormenta se llevó el dique de Chompy. ¡Quiere reconstruirlo! ¡Y le ayudaremos! ¡Esa pata de silla es perfecta para afirmar el gallinero! Y creo que a las gallinas les gusta. Rocky, ¿cómo van las reparaciones? ¡Todo listo, Ryder! Muy bien, cachorros. Ahora recojan toda la madera que puedan y tráiganla a la laguna. ¡Haremos un dique para castores! ¡Ya vamos, Ryder! Hola, alcaldesa. ¡Ryder, ayuda! Acabo de terminar de tallar un tótem nuevo y alguien lo mordió en la base. ¡Fuera abajo! La alcaldesa Woodway tiene un tótem mordido. Pero Chompy no se ha movido de aquí. Bueno, alguien anda royendo Bahía Aventura. Creo que debe ser otro castor. Chase, tienes que encontrar a ese castor antes de que convierta el pueblo en astillas. ¡Chase se hará cargo! ¿Qué ocurre, Alex? ¡Ayuda! ¡Hay un castor comiéndose mi árbol! ¡Y yo estoy arriba! No te preocupes, Chase va en camino. Chase, Alex está invadido por castores. A su casa del árbol, ahora. ¡Chase se hará cargo! ¡Uy! ¡Qué alivio verte! ¡Se lo están comiendo! ¿Están? ¿Ryder? ¡Encontré al castor! ¡Y a otro castor más! ¡Y roen como castores! ¡Wow! ¡Ya sé! Los castores se comunican con golpes de cola. ¡Ahí vamos! ¡Funciona! ¡Dos castores en camino, Ryder! ¡Gracias!
¡Muy bien, castorcitos! ¡En casa! ¡Bien hecho, cachorros! Es suficiente madera para hacerles un palacio. ¡Buen trabajo! Chompy debe estar feliz con su nuevo hogar. ¡Creo que les gusta! Es mejor que morder establos. La próxima vez, no muerdan las cosas. Solo aúllen o golpeen la cola. Por ayuda. ¿El dique tiene un tobogán de agua? ¿Podemos probarlo, Ryder? ¡Adelante! Son muy buenos cachorros. ¡Ahí voy! ¡Vamos, Rocky! ¡A mojarse! No, gracias. Creo que voy a quedarme al sol. ¡Oh, Chompy! Déjalo aquí, Rocky. Gracias. ¿Cómo subiré a ese lugar? Yo te acercaré, amigo. ¡Destornillador! Muy bien, equipo. ¿Listos para alzar esta pared? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora, Rubble! ¡Ay, ay, vamos! ¿Ayuda? ¿Marshall? Creo que me atoré cuando subieron la pared. ¿En serio? No me lo digas. ¡Uy! Gracias, Ryder. ¡Martillo! ¡Llegó la comida! ¡Deprisa! ¡Listo! ¡Buen trabajo! ¡Pero aún no termina! ¡Todo establo necesita una veleta! ¡El establo está de pie! ¡También las decoraciones! ¡Bien hecho, chicos! ¡Los Paw Patrol salvaron la boda! ¡Te agradecemos tanto! No lo habría logrado sin los cachorros. ¡Qué hermosura! ¿Pero dónde está el otro par de tortolitos? ¿Otro par? ¡Oh! ¡Llegó la feliz pareja! ¿Emma y Courtney? ¿Se casarán los dos? ¡Qué perfectos puerquitos! Al y Yumi, Courtney y Emma, ahora los declaro marido y mujer y cerdo y cerda. ¡Pueden besar a las novias! ¿Es tan hermoso? ¿Estás bien, Chase? Parece que me entró algo en el ojo. Muy bueno soy. ¡Lista! ¡Oh, sí! ¡Cachorro! ¡Uy! ¡Ay, aventura! ¡Momento, Courtney! Aunque sea tu boda, no te puedes comer todo el pastel. El ramo no se come, Emma. Se lanza. ¿Lista? ¡Uno, dos, tres! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Pau, pau, 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 pau!
bomba Crow. ¡Ay, no! ¡Oh! ¡Puedo ver mi casa desde aquí! Las huellas llegan aquí y se detienen. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué es aquí arriba? ¿Alcaldesa Goodway? ¿Dónde está? ¡Aquí arriba! ¿Cómo llegó hasta allá? Un extraterrestre pequeñito nos puso aquí. ¿Un extraterrestre de verdad? ¡Tengo que verlo! ¡Sigo flotando en una burbuja aquí arriba! ¡Ups! Lo siento, alcaldesa. ¡Red! ¿Lista, alcaldesa? ¡Uno, dos, tres! ¡Buena atrapada, Chase! ¡Gracias! Una especie de antena cayó aquí. Una rueda se desinfló. Y unas alitas tienen que ir aquí. ¿Tienes repuestos para reparar todo? Tengo un camión lleno de repuestos. Para no contaminar, hay que reutilizar. De acuerdo. Dígame en qué dirección se fue. ¡Corrió hacia allá! ¡Uf! ¡Gafas de visión nocturna! ¡Un cabezota verde! ¡Ups! Era solo un melón. Melón, 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 extraterrestre, melón. ¡Un extraterrestre! Lo siento, no puedo entender lo que dices. Fue buena idea reparar esto con una rueda para bicicleta, Rocky. Gracias, Ryder. Este colgador funcionará perfecto como antena. Ya terminamos aquí. Iré a ver a Chase. ¡Ayúdenme! ¿Hay alguien ahí? Si pude liberar a la alcaldesa y también a Bettina, por supuesto que me puedo liberar yo. ¡Cuerda tirolesa! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Yuhu! Así está mejor. Ahora, ¿a dónde se fue el extraterrestre? Hola, Chase. ¿Cómo va la búsqueda? ¡Súper! Un melón resultó ser el extraterrestre y me metió en una de sus burbujas y floté en el aire. ¡Wow! ¡Para! ¿Dónde está el extraterrestre? Hola, Sky. ¿Qué pasa? Tenemos una visita en el cuartel. Y ya puedo ver quién es. ¡Vamos en camino! El cuartel se parece tanto a una nave que trata de volar a su casa. Lo siento, amigo. No funcionará. Algo más le pasa a nuestro verde amiguito. Creo que es su mamá. Y apuesto que la extraña mucho. No por mucho. Rocky, ¿cómo vas? Terminé y estoy cerca. ¡Mira! ¡Fabuloso! ¡La reparó! Cuando nos necesites, solo aúlla. O pip, 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 por ayuda. ¡Andando! ¡Sí! ¡Genial! Traeré más tablas de tu camión. ¿Puedo ayudar, martillar o pegar? ¿Puedo pintar? ¿Puedo? Me ayudaría mucho que trajeras un plato con agua. Mi garganta está muy seca. Es lo mismo que me pide el abuelo cuando trato de ayudarlo. Muy bien, Rocky. Terminemos con esto. Listo. Se ve bien. Solo una tabla más y terminamos. Voy por ¡Achú! ¡Oh, no! Parece que también estás enfermo.
hice toda la sopa de pollo. Así se sentirán mejor. Gracias, Katie. ¡Ah! ¡Achú! ¡Oh! ¿Ryder? Hola, Marshall. Necesito que ayudes a Rocky. No se siente muy bien. ¿Otro cachorro enfermo? ¡Voy en camino! Hola, Marshall. Me siento un poco... ¿Enfermo? Necesitas descansar. ¡Vamos! Gracias. ¿Pero quién arreglará la cerca? ¿Ves? ¡Oye! ¡Esta cosa me sigue a todas partes! Bien hecho, Alex. Las tablas están en su lugar. Ahora te sacaré esto. Te llevaré a casa, Rocky. Hay sopa de pollo esperándote. Gracias, Marshall. Ahora que terminamos la cerca, ayudemos a Rubble a buscar. ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ayudaré! ¡Rubble! ¿Alguna señal de los cerdos? ¡Chiu! ¡Chiu! ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Ahí viene Emma! ¡Iré por ella! ¡Fred! ¡Regresa, Cornelius! Eso no resultó. Fue un buen intento, Alex. Ahora, ¡vamos por esos cerdos! ¡Súper! ¡Regresa, Cornelius! ¡Emma! ¡No podemos hablar sobre esto! ¡Guau! ¡Son rápidos! ¡Chiu! 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 ¡Oh, claro que sí! ¡Saben cómo correr! ¡Llamemos a los Paw Patrol! Los demás cachorros están enfermos. Entonces depende de nosotros. No hay cerditos resbalosos para Alex Patrol. Al menos los alejamos del arroyo. Cuando tienen hambre, regresan al granero. Tal vez podamos atraerlos con un poco de comida. Buena idea, Ryder. Me haré cargo. Oye, Alex, no abras la puerta de... abajo. ¡Esperen, esperen! ¡No sean cerdos para comer! ¡Ay! ¡No saben cuándo parar! ¡Cerdos fugitivos! ¡Maíz en el suelo! ¡Ay, qué día! Tranquilo. Rubble sabe qué hacer. ¡Abran paso al expreso porcino! ¡Todos a bordo! Tienes un gran futuro como granjero, Rubble. No lo creo. Me quedo con la construcción. Los cerdos son mucho trabajo. Déjenme guardar este maíz antes de que los cerdos intenten escapar otra vez. Gracias, Rubble. Y gracias a ti, Ryder. Y a ti también, Alex. No fue nada, granjero Al. Cuando nos necesite... ¡Solo aúlle por ayuda! Hola, Ryder. Todos estamos... ¿Tú también, Marshall? Yo también. Amigos, tapen su hocico con la pata para no contagiar. Así. ¡Achú! Todos son muy buenos cachorros. ¡Achú!